Buenas tardes. Vamos a dar un segundito más porque veo que estamos la mitad y empezamos para no haceros perder más tiempo, ¿vale? Bueno, mientras tanto voy a explicar el funcionamiento y así otra cosa que nos quitamos. Volvemos a la dinámica de ayer. Chat para participar en vivo, preguntas y respuestas por si en algún momento tenéis una pregunta que no es inmediata, no, de respuesta inmediata, no es necesaria o queréis preguntar sobre cualquier tema. Pues la ponemos por el botón de preguntas y respuestas. Si es algo con respecto de la explicación en ese momento, os habéis perdido o cualquier parte práctica que no enganchéis muy bien, pues la ponéis por el chat y yo os doy la voz. Acordaros de seleccionar en enviar a, pues poner a todos y así también todos os leen y así es más dinámico. Acabo de enviaros también un email con la presentación del día de hoy. Y también unos enlaces que nos ha facilitado Eduardo para que también se relacionen sobre los temas que vamos a tratar hoy. Y por favor, seguir respondiendo a las encuestas porque me consta que a los profesores les está viniendo muy bien para o bien enfocar algunas respuestas y seguir con el tema o por lo menos ir saber que están acertando con la línea que se lleva, ¿vale? Y sin más preámbulo, pues nada, os presento a los profesores de hoy, que está Eduardo López de Linia como ayer, Rafael Alonso también de Foraforest como ayer, y también se nos une hoy Valentín Gómez de profesor de la UPM. Así que chicos, yo no me enrollo más, doy la palabra a Eduardo y si queréis comenzamos con la sesión de hoy. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los participantes. Vamos a comenzar la tercera sesión. Ayer en la segunda pudimos ver sobre la descarga de la aplicación, sobre un poco las tripas, ¿no? En qué está programada, el núcleo de cálculo, los módulos de los que consta. Se vio lo de las calculadoras y se hicieron los ejemplos específicamente de las calculadoras climática y edáfica, y un ejemplo de la combinada. Hoy nos vamos a empezar a centrar ya en los módulos que dan sentido a la aplicación realmente y vamos a empezar con el primero de ellos, que es el módulo de distribución de especies o el MDS. Voy a compartir ya la pantalla. Perdóname, Eduardo, te voy a leer una pregunta del chat, aunque va dirigida a Rafael, pero bueno, para por si acaso, mientras tanto él quiere responder y no la ha visto, nos pregunta Alberto que si le podemos facilitar de dónde de la EMET se ha descargado los datos climáticos CSV, porque ha estado rebuscando y no ha dado con ellos. Lo dejo ahí en el aire, perdona que te haya cortado y así ya No. no te interrumpo más. Cuando proceda, pues le ponemos ahí cualquier cosilla Vale, no, no hay y problema. De listo. hecho, puedo intentar responder parte de lo que sé de esos datos, de cómo los hemos conseguido nosotros, al menos. Al menos nosotros, como organismo público de investigación, tenemos un convenio y nos los pueden ceder. Hay un formulario de petición y hay todo un catálogo de datos disponibles. Y bueno, a nosotros nos los proporcionaron. Sé que también suministran datos a particulares o a empresas, pero ya tienen tarifas y tienen colgado al mismo tiempo que el formulario, tienen también unas tarifas en función del tipo de datos que se pidan. Por lo menos los que nosotros trabajábamos ya. Bueno, ya centrándonos un poco en la tercera sesión y en el módulo que vamos a empezar, comparto la pantalla para iniciar a la sesión. Se ve ya la. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a ello. Un poco ahora. Vamos a empezar hablando simplemente de qué es un modelo de distribución de especies para que quede más o menos claro qué es, los índices con los que trabaja, la validación del modelo. Vamos a explicar sucintamente un poco en qué consiste. Vamos a centrarnos en el módulo y en su estructura, como hemos hecho otras veces, de la entrada de datos, opciones de cálculo y salida de datos. Luego, Valentín nos hablará un momento del índice de marginalidad, que fue el que lo desarrolló, y pasaremos finalmente al final de la sesión, que va a ser muy corta esta introducción, no va a ser muy larga. Se pasará a la enjundia, que es el ver cómo generar ese modelo de distribución de especies. Bueno, un modelo de distribución de especies. En definitiva, es una representación cartográfica, en este caso, de la idoneidad del territorio.
para la presencia o la existencia de una especie o un taxón, en función de una serie de variables empleadas para generar dicha representación. Así que, en nuestro caso, que son modelos de presencias, puesto que los modelos de distribución de especies, hay varias categorías, pueden ser de solo trabajar con datos de presencias o trabajar con datos de presencias y ausencias. En nuestro caso, trabajamos con datos de presencias, presencias del taxón especie objetivo. Esa combinación de las presencias con variables del medio, bien sean fisiográficas, obtenidas a partir de un modelo digital del terreno o del clima, y utilizando unos algoritmos, nos va a permitir asignar una aptitud del territorio para albergar, para que esa especie pueda existir. Básicamente, vamos a utilizar dos, o el usuario tiene disponibles dos. El tradicional, el que siempre se utilizaron en los trabajos de autoecología, definido por Bandullo y Sánchez Palomares, era el índice potencial factorial. El índice potencial factorial está basado en envolventes ambientales y tiene una función que implica el que aglutina la información de todos los índices, es un producto de los valores obtenidos para todas y cada una de las variables o incluidas en el modelo. El IPF, lo llamamos, establece cuantitativamente la contribución de cada una de esas variables que están entrando en el modelo respecto a la posición que ocupan dentro del hábitat que define ese parámetro concreto para la especie. Si vemos el gráfico de abajo a la derecha en el IPF, cada uno de los parámetros que entran, por ejemplo la temperatura, para toda la distribución de presencia de la especie considerada, definen un límite superior y un inferior y dos umbrales que se corresponden con los percentiles 10 y 90. Y además está la media. La función que se aplica a cada uno de esos parámetros es una función de decrecimiento lineal en función de la distancia a la media, desde la media hacia los umbrales y de los umbrales a los límites. Eso genera un índice de potencialidad y el producto de todos esos índices de potencialidad genera un índice de aptitud que es el que nos va a permitir diferenciar o asignar esa aptitud al territorio, a cada una de las celdas sobre las que vamos a volcar el contenido. El otro índice, el índice aditivo, o IPA, como le llamamos ahí, lo desarrolló Rafa Alonso en el año 2008. Se ha compartido un enlace a la publicación. Ese, sin embargo, se basa en la teoría ecológica de campos. Se podría asimilar un poco a los campos eléctricos, de tal manera que cada individuo presente en ese espacio ecológico tiene una cierta carga ecológica, capaz de generar un determinado campo ecológico a su alrededor dentro de un área de influencia o dominio. Y depende exclusivamente de la distancia de los individuos. De hecho, si imaginamos un espacio n-dimensional, esa especie de patata atravesada por unos ejes, en este caso para representar tres, esa sería la representación de todos los puntos que definirían el hábitat. Si consideramos la envolvente, esa superficie del 80%, estaríamos ahí definiendo todo lo que esté dentro de ese 80% sería ese óptimo, o lo que podría llegar a ser el óptimo. Así que cuando representamos ese hábitat definido por límites y umbrales, que decía del índice clásico, y lo comparamos con el que define el índice aditivo, nos encontramos que hay una serie de regiones o zonas definidas. Si vamos al clásico, el 80%, el contenido entre los 10, el percentil 10 y 90 sería el hábitat central, y los dos percentiles que digo del 0 al 10 y del 90 al 100 son los hábitats de marginalidad. Cuando vemos los umbrales que define el índice del IPA, los umbrales han sido ampliados. El 80% central de las observaciones, ¿no? Ese 80% de observaciones que están más cerca de ese centro de gravedad, por efectos de compensación, amplían los umbrales tradicionales y hablamos de los umbrales inferiores y el superior ampliado, definiendo unas zonas de marginalidad, unas zonas de compensación por efectos entre variables y un hábitat central. Todo lo que esté fuera de los límites, en principio, sería extramarginalidad. Con esto calcularíamos el modelo. Como todo modelo, es conveniente poder realizar una validación del modelo. Una de las principales aportaciones que tenía esta aplicación y la forma de trabajo que se presentaba
es que no se representaba una única visualización del hábitat y de para la especie, indicando una actitud del territorio única, sino que se incorporó una capacidad de validarlo. En este caso se puede hacer de dos maneras. Las validaciones se pueden hacer con una muestra externa, con una muestra independiente, que existe la opción de asignar que quieres realizar la validación de esa manera e indicarle la ruta donde vas a tener unos puntos de presencia independientes al ajuste. Pero eso no permite largar el cálculo de intervalos de confianza, máximos, mínimos, desviaciones. La otra opción que nos permite evaluar la robustez de la predicción, por ejemplo, es la que se realiza mediante submuestreos. Es la que tradicionalmente cuando se ajusta a un modelo se dividen los datos en un subconjunto de ajuste y en un subconjunto de validación. Digamos que por convenio los valores más utilizados en todo este... En estos trabajos normalmente son el 70% de los datos se suelen utilizar para el ajuste del modelo y el 30% restante se deja para la validación. Si además hacemos distintas iteraciones y en cada una de ellas se hace un remuestreo, lo que podemos es comparar entre sí las distintas predicciones además. Y además, utilizando los trabajos de Boyce y de Hirschel, se definió una curva que es la que se ha llamado la curva BH o curva Boyce-Hirschel, que nos otorga un criterio objetivo, sobre todo para la definición de las clases, en función de dónde corta la curva determinados valores. El funcionamiento y cálculo de la curva de Boyce-Hirschel lo vais a poder ver, porque la aplicación lo hace internamente y solamente tienes que elegir los valores de corte de la curva en unos ejes, en unos puntos, pinchando en la gráfica, ya lo veréis. Pero creo que Rafa va a explicar detenidamente, incluso en un ejemplo de Excel, el cálculo de la curva, para que se pueda entender bien esta validación. Centrándonos en el módulo, propiamente dicho, el módulo tiene tres subapartados, que serían básicamente la introducción de datos, las opciones de cálculo y las opciones de salida. En la introducción de datos, como siempre, indicar el acceso de dónde está el archivo de presencias. Tengamos en cuenta que las presencias son localizaciones geográficas con unas características climáticas, fisiográficas o edáficas en las que una especie determinada se encuentra en la actualidad. Con lo cual es importante que las presencias representen lo mejor posible la distribución actual del taxón. Entonces, el archivo de entrada va a tener tres columnas. Va a tener un indicador y unas coordenadas X y Y. El usuario podría utilizar las variables que él quisiera, hasta el punto de llegar a incluir variables en exceso, que no es recomendable. Entonces, una de las recomendaciones que hay es utilizar variables definidas en el proyecto que hizo la síntesis de los proyectos de autoecología. Si se utiliza se selecciona esa casilla, habría además que seleccionar la especie sobre la que se va a trabajar y ahí indicaría, y si se va a trabajar con variables climáticas o con variables climáticas y edáficas, indicaría qué variables habría que introducir para poder hacer ese modelo de estructura. La siguiente es indicar dónde se encuentra el directorio con las capas de información que quiere introducir el usuario o que ha de introducir si va a seguir las recomendadas. El programa lo que hace es leer y buscar cuántos archivos ASCII que tienen que cumplir los requisitos que se comentaron ayer, que dijo Rafael, que tengan igualdad en las cabeceras en cuanto a las dimensiones y al tamaño de la celda, y que las celdas sean coincidentes. Otra cosa es que la extensión sea distinta. Si la extensión es distinta, como dijo ayer Rafa, solo calculará donde sea la intersección, donde existe la intersección de los distintos rastros. Como decía, cuando se selecciona la ruta donde están los rasters, va a abrirse tantas casillas, tantas filas, como raster ASC identifique la aplicación que hay. Y lo que hay es que indicarle a cada una de ellas qué variable es. En el primer caso, en el ejemplo, por ejemplo, Madrid ETP, pues es indicarle en el desplegable que es la evapotranspiración y así sucesivamente. En el segundo subapartado del módulo, que serían las opciones de cálculo, aquí lo importante obviamente es elegir el algoritmo con el que se quiere trabajar, el factorial o el aditivo. Hay una casilla que dice quitar duplicados, eso es para cuando en una misma celda de raster de una determinada dimensión coinciden varias observaciones, para reducir la redundancia.
se puede variar, el usuario puede variar ese 80% del hábitat óptimo o central, lo puede variar, no lo recomendamos. Recomendamos que se trabaje con ese 80% para que los trabajos sean comparables, un poco, si se quiere, con los trabajos de autoecología previos. En el caso del índice aditivo, uno de los parámetros que incluye la función es un parámetro B, no vamos a entrar en detalle en ello porque la propia función, en uno de los enlaces que se han proporcionado, se tendría todo el cálculo y desarrollo de toda esa función, del cálculo del AP. Recomendamos no variarlo también por parte de los usuarios, pero existiría la opción. En los subapartados de validación y predicción. En el de validación, si se decide hacer con un conjunto de datos independientes, hay que indicarle la ruta para que encuentre esos datos independientes que tienen el mismo formato que el de presencias. Si se opta por el submuestreo, en ese caso se puede variar el porcentaje de muestra dedicada a la validación, se puede variar el número de réplicas que está establecido por defecto en 10. No se recomienda hacer grandes números de réplicas, porque entonces se puede sobrecargar el programa, sobre todo si la superficie sobre la que se va a calcular es muy grande. Y los parámetros de deslizamiento de la ventana de validación y el ancho de la ventana de validación, eso lo veréis con detalle en la explicación que va a dar Rafa con el Excel, para entender que es una especie de media móvil con una ventana que se va desplazando, entonces se puede variar ese ancho y el desplazamiento de la ventana. Respecto al apartado de la predicción, normalmente cuando realizamos un modelo de este tipo lo vamos a proyectar sobre el propio territorio en el que está la especie. Si tenemos la distribución del quejigo para la península ibérica, lo vamos a proyectar habitualmente sobre la propia península ibérica. Pero está la opción de proyectarlo en otro área. Eso a veces cobra sentido, por ejemplo, me ocurre un ejemplo de especies exóticas invasoras, utilizar el hábitat definido por la especie en su origen y proyectarlo sobre un territorio potencialmente que puede invadir potencialmente, ¿no? Eso. En el último subapartado del módulo son las opciones de salida de datos. Aquí, como siempre, se va a indicar el directorio donde van a guardarse las salidas y el nombre de la carpeta que queremos que nos ponga a la salida de resultados. Aquí tenemos una serie de salidas por defecto. Por defecto genera 5 capas raster de idoneidad. Genera la de la media, la de la desviación típica, el máximo, el mínimo de los valores y el coeficiente de variación. Va a generar capas también de los índices de marginalidad que va a explicar ahora Valentín. Generaría uno global de datos climáticos si existiesen, de datos edáficos si existiesen, un índice global de marginalidad y el índice de marginalidad por cada variable introducida. En el caso de disponer de los datos, también generaría una salida de las calidades de estación. Y aparte también genera un informe, resumen de los resultados y de la validación de la curva de Weishaupt. Si se desea, puede incluirse también activados los histogramas de las variables que se introducen en el cálculo del modelo y los diagramas de distribución. También se pueden generar los archivos raster intermedios. En el caso de muchas réplicas o de tamaños grandes no es recomendable porque ralentiza mucho el programa, pero bueno, depende de la potencia. Insisto que todo esto lo vais a ver ahora en el ejemplo con más detalle, pero así por lo menos ya va sonando para cuando lo vaya contando Rafa ahora. Ahora a continuación, Valentín, por favor, hablarías del índice de marginalidad. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo brevemente comentar alguna cuestión, la idea global y alguna aplicación de lo que es este índice de marginalidad. La idea surge de focalizar la atención no tanto dentro del rango de variación que muestran los parámetros que definen el hábitat correspondiente a cada una de las especies, centrarse más que nada en lo que es los bordes de ese rango, los límites de ese rango, las partes más exteriores de ese rango, que van a definir lo que podríamos llamar la idea de una marginalidad ambiental. De tal manera que son condiciones que, en principio, al estar en esos límites próximos a los límites que define el rango de variación de cada parámetro, pueden crear situaciones de inestabilidad ecológica para esa especie y
y por consiguiente, bueno, pues que sería interesante el valorar o el evaluar. De tal manera que con esa idea general, pues se construyó un indicador que es una distancia ecológica que varía entre valores menos 1 y 1 y que se sitúan, según podéis ver en el gráfico, en los extremos del rango de variación de cada uno de los parámetros. De tal manera que lo que se hace es identificar la diferencia entre el límite y el umbral correspondiente, tanto superior como inferior, y suponer un espacio similar más allá del valor del límite. En el caso del límite inferior, en valores por debajo del límite inferior y en valores superiores por encima del límite superior. De tal manera que, considerando un modelo de variación que tenga en cuenta que según nos aproximemos a los valores de los límites, pues la variabilidad en la marginalidad se incrementa notablemente y según nos vayamos alejando va disminuyendo, la función varía entonces entre los valores menos 1 y 1, de tal manera que valores por debajo de menos 1 indicarían que en esa localización el valor del parámetro está por debajo de un valor que sea compatible con la presencia de la especie. Y entonces, a partir de ese valor, si va subiendo, a partir de ese punto, si va subiendo el valor, va a ir incrementándose la probabilidad de presencia de esa especie y, por consiguiente, reduciéndose la marginalidad. De tal manera que el indicador se hace cero entre los umbrales inferior y superior y vuelve empieza a subir, empieza a tomar valores positivos para los valores que superan el umbral superior hasta llegar al valor 1. De tal manera que es un indicador monótono creciente o decreciente que como depende del intervalo entre los límites y umbrales en cada uno de los extremos, no es simétrico, es asimétrico y que está estandarizado a esos valores 0 y 1. Como es un indicador por cada una de las parámetros que componen el modelo, pues entonces es un indicador que permite que sea tener un comportamiento aditivo y considerando entonces grupos de variables, que tienen similares métricas y que tienen una explicación ecológica, una trascendencia ecológica altamente correlacionada, podemos establecer, extrayendo valores máximos de esos grupos de especies, un indicador global que nos puede dar idea de cuál es el grado de marginalidad de aspectos como el régimen térmico, el régimen pluviométrico, la disponibilidad hídrica, etcétera, e integrarlos de manera en sumatorio y construir un indicador de marginalidad climática global. Lo mismo ocurriría con los valores de marginalidad edáfica. De cara, una vez obtenidos los valores, ¿cómo se pueden clasificar o cómo se pueden calificar esos valores? Pues esos valores se pueden calificar por favor, Eduardo, la siguiente, en una tabla aproximada donde valores por encima de 1 pues indican marginalidad extrema, incompatible con la presencia de la especie. Si están valores en valor absoluto, tanto positivos como negativos, que superan 0,8, pues eso también implica que hay unas limitaciones ecológicas respecto de lo que pueda suponer, lo que represente ese parámetro respecto de la respuesta ecológica de la especie, que pueden ser limitaciones muy graves para la presencia de la especie. Entre 8 y 0, perdón, ahí hay un error, no es 8, es 0,8 y 0,5, la marginalidad sería notable y ya eso implicaría que hay posibilidades importantes de inestabilidad para la especie. Por debajo de 0,5 hasta 0,2, una marginalidad moderada, de 0,2 a 0, ligera, que puede alterar de manera muy débil el desarrollo óptimo de la especie. Y, como hemos comentado, si toma valor 0, pues quiere decir que no podemos considerar que esa especie tenga marginalidad. Digo, ese parámetro genere marginalidad en la presencia de la especie. Esto es una metodología que se ha ido comprobando en determinados trabajos y que ha ido dando muy buenos resultados, unos resultados que son bastante esperanzadores. De tal manera que, por ejemplo, os voy a presentar dos resultados, dos trabajos. La siguiente diapositiva muestra lo que es la aplicación de esta metodología
para la identificación de condiciones de inestabilidad en masas de Pino Carrasco en la Comunidad Valenciana. De tal manera que allí se hizo un trabajo donde se identificaron 10 localizaciones que tenían problemas de inestabilidad de Pino Carrasco y en localizaciones suficientemente próximas se establecieron 2 puntos de muestreo, uno sin indicios de decaimiento y otros con claros indicios, con unas tasas de mortalidad elevada, para que estaban suficientemente próximas para garantizar que las condiciones generales de edad, tratamiento, condiciones de desarrollo iniciales eran suficientemente homogéneas y que lo que podía variar eran aspectos relativos a la variabilidad a pequeña escala, variabilidad básicamente de carácter edad. De tal manera que en ese sentido lo que se vio es que algunas de ellas respecto del clima tenían un comportamiento mayoritariamente, no algunas de ellas, mayoritariamente, pues que no había diferencias entre las localizaciones sin decaimiento y con decaimiento, pero algunas, como el caso de Orihuela, Murcia, pues o otras localizaciones también en Alicante y otra localización de Alicante tenían un claro comportamiento de marginalidad muy elevada respecto de las parcelas que mostraban indicios de decaimiento. Es decir, aquí pues estábamos en una zona de casi de un dominio semiárido o subárido. En cuanto a la marginalidad gráfica, obtuvo mejores resultados y mostró una mayor variabilidad, pero si fijáis, todas quedan en esta parte superior izquierda del gráfico que indican que los valores de las localizaciones que mostraban indicios de decaimiento, todos tenían mayores valores de marginalidad edáfica en algunos de los aspectos considerados, de tal manera que el indicador permitía diferenciar ese grado en función de ciertos atributos de carácter edáfico, permitía identificar qué variables eran las que estaban fuera de lo que podía ser considerado como adecuado, óptimo para el desarrollo de la especie. Y eso pues hubiera es una información que es muy de utilidad de cara a posibles intervenciones, bien de restauración de la vegetación, bien incluso de gestión de tratamiento de esas masas. Recientemente, pues desde la Junta de Castilla y León, de la Universidad de Valladolid, pues se pusieron en contacto para hacer un estudio de la posible adaptación a cambio climático en la comunidad de Castilla y León. Y bueno, pues a mí se me dio la posibilidad de probar esta metodología a la hora de hacer una proyección de cara al futuro de cómo podría ser el comportamiento de las principales especies forestales. En ese sentido, tenéis ahí los resultados de trabajo de aplicación de este índice de indicador de marginalidad a la totalidad del territorio de Castilla y León para solo 2 variables, que es la variable temperatura media anual y precipitación media anual. Y se han hecho proyecciones de futuro a partir de los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología en el proyecto Ensemble y para periodos que van del año 2000 a 2039, periodos que van, esto implicaría un periodo a corto plazo, por así decirlo, a medio plazo entre el 2000 y 2069 y a largo plazo entre el 2000 y el 2099. Se ha procedido a hacer toda la caracterización de la totalidad del territorio. Esto no muestra en ningún caso ni áreas potenciales ni posibilidades ni indicador de distribución actual de la especie, sino lo que muestra es en qué sentido va a cambiar las condiciones de marginalidad ante la posible instalación de pino silvestre en ese territorio. A corto plazo ya había una zona, la zona central, que era incompatible con la presencia de la especie y se va a mantener e incluso se va a ir incrementando y determinadas zonas de la periferia, las zonas que tienen una mayor cota, pues la especie va a ser desplazada o va a ir teniendo que ocupar las cotas más altas del territorio de Castilla y León si se cumplen las previsiones de la proyección realizada por el proyecto Ensemble a la hora de estas variables de climatológicas básicas como son la precipitación y la temperatura. Es otro ejemplo de aplicación de lo que puede aportar este indicador a los estudios de este tipo. Y por mi parte, nada más.
queda a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta, pero ahora pasará Eduardo y Rafael a explicaros el ejemplo práctico. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Celebro comprobar que hay una concurrencia notable, como la de ayer, un pelín más baja, pero lo cual demuestra que la turra de tablas y formatos de archivos, etcétera, con la que castigué al respetable en el día de ayer no ha hecho mella, así que vamos a una segunda sesión y espero que hoy también la podamos superar con brío. Como ya nos han explicado Eduardo y Valentín, hoy vamos a hacer un ejemplo de modelo de distribución de especies. Bueno, vamos a hacer más de un ejemplo, varios ejemplos, pero vamos a utilizar este módulo para evaluar cómo funciona la máquina, el Model Forest, para generar este tipo de modelos ecológicos. Voy a compartir mi pantalla. Vale, creo que ya la estaréis viendo, estoy viendo mi explorador, ¿verdad? Sí. ¿Archivos? Perfecto. Bien, voy a pasar a la aplicación que ya abrí hace unos minutos. Como recordaréis de ayer, los menús que tiene la aplicación son muy sencillitos. Tenemos estos cuatro y en el de módulos, obviamente, es donde están cada uno de ellos, que además a los cuales se puede acceder sin ningún problema desde cada uno de estos botones. No es que hayamos sido muy creativos, pero bueno, nos van a valer por lo menos para esta primera versión. El módulo MDES es este de aquí, clicamos sobre él y ya se nos abre la ventana en la que podemos empezar a interactuar. Como ya nos ha explicado al principio de la sesión Eduardo, lo hemos llamado MDES para que estuviera el acrónimo en castellano, pero seguro que a todos los que estéis un poco familiarizados con este tipo de modelización lo habréis leído, escuchado siempre como SVM, que es su acrónimo en inglés y que es evidentemente muy conocido. Seguro que todos, muchos estáis razonablemente familiarizados con herramientas como MaxEnt, como BioMod, como EnFound, que ya ha pasado un poco más ahora a no usarse, GARP, incluso otros más antiguos como BioClim, como Domain. Hay multitud de herramientas, cada uno con diferentes algoritmos que ejecutan, generan modelos de distribución de especies. Este es uno más que utiliza dos algoritmos, como los ha explicado antes Eduardo, cada uno con sus particularidades, como ahora veremos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a interactuar con la aplicación. Como hemos visto, necesitamos dos entradas. En la aplicación tenemos tres pestañas: entradas, opciones y salida. Vamos a empezar con la de entrada. En las opciones de entrada necesitamos decirle a la aplicación dónde están las ubicaciones, las presencias de la especie que queremos modelizar, especie en sentido amplio, o taxón, para ser más exacto, ¿vale? Bien, pues vamos a ir a nuestra plantilla que ya vimos ayer. Voy a moverme a la hoja de Excel donde está nuestra plantilla. ¿Recordáis esta de ayer, de la calculadora climática? La primera hoja que tenemos, si veis, es MDES presencias. Clicamos en ella y tenemos una sencillita tabla con simplemente unos indicadores, perdón, unos identificadores, unas coordenadas X y unas coordenadas Y. Siempre, por supuesto, insistiremos todo lo que sea necesario, coordenadas proyectadas, nunca geográficas, ¿vale? Bien, este archivo lo podemos guardar como CSV. Lo voy a repetir, aunque ya vimos ayer que era muy sencillito, simplemente para recordarlo. La vamos a guardar como. Y en el tipo de archivo seleccionamos CSV delimitado por comas. Es de resaltar que hay otros formatos delimitados por comas, CSVs, Macintosh, para MS-DOS, nos olvidamos de todo esto. El que pone sencillamente CSV delimitado por comas, ¿vale? Ya hablamos ayer de los líos entre las comas y los puntos y comas. En principio, Excel reconoce cuál es la configuración de nuestro equipo y Model Forest también lo hace, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a la carpeta donde lo queremos guardar. Inputs, lo tenía yo aquí ya guardado, pero lo voy a machacar para que veáis que no hay trampa ni cartón, ¿vale? Ya vimos que esto hay que aceptarlo porque es un archivo CSV que no permite hojas múltiples, ya es lo que queríamos y lo cerramos para no equivocarnos. Cerramos el archivo, ¿vale? Vamos a ver el archivo.
Sí, dices, Rafa, recuerda ampliar un poquito más cuando pongas tablas. Sí. Se veía más o menos para lo que esto vale, pero bueno, para futuras cuestiones, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Ya lo siento, se me olvida esto. Voy a abrir, como ayer, el archivo CSV en un procesador de texto, Notepad. Esto no lo puedo hacer más grande que yo recuerde, así que sí puedo. Aquí veis sencillamente lo que estamos viendo, ¿vale? No tiene más misterio. He de recordar un paréntesis, lo que mencioné ayer pequeño error que había en el archivo de calculadora climática, para que no se me olvide, de estas dos columnas, ¿vale? Que se llamaban N y K, ya está cambiado o estará a punto de cambiarse en la web para que se pueda descargar y ya estará corregido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que no se me olvide eso. Y lo mismo pasa con los archivos, perdón, los archivos ASCII que tenemos en los rastres para la calculadora climática, estos que se llamaban K y N, que deben llamarse KP y NH. Ya están corregidos en el descargable de la web de línea, ¿vale? Bien, volvamos a nuestra aplicación, ya tenemos ese archivo, que yo lo había cargado ya, pero voy a probar a cargarlo de nuevo para que veáis el procedimiento, muy sencillo. Vamos a nuestra carpeta, a nuestro input, este es el que acabamos de cargar, presencias, y lo cargamos, ¿de acuerdo? Podemos verlo con esta lupita de aquí, lo podemos abrir y comprobar que se ha cargado bien, ¿de acuerdo? Todo perfecto. Una puntualización, una de las, no sé si muchas, pero algunas ciertas rigideces que tiene el programa, ahora mismo en esta versión el indicador, el identificador de cada uno de los puntos tiene que ser un indicador numérico, no acepta caracteres alfanuméricos. Sé que esto puede ser un rollo en un momento dado porque tenemos nuestra base de datos que tiene un identificador de parcela, etcétera, pero bueno, implica un paso más de añadirle un código que sea numérico, exclusivamente numérico, ¿vale? Ya hemos visto que lo ha aceptado perfectamente. Si queremos utilizar, como ha mencionado antes Eduardo, unas variables que nos recomiende la aplicación, hemos de seleccionar la especie de la que estamos hablando, de la que estamos modelizando, mejor dicho. En este caso es una muestra, no es que sea mentira, pero bueno, es parcial, pero es verdad que es de Quercus pirenaica, es real, con lo cual podemos seleccionarla aquí. Y después, como hemos de seleccionar las variables con las que queremos modelizar ese modelo de distribución de especie para Quercus pirenaica, si queremos utilizar las variables que nos recomiende la aplicación, hemos de clicar aquí, ¿vale? Entonces vemos que ya directamente nos pide unas variables en concreto. Como siempre, no me cansaré de recordar que estas variables las podemos consultar en nuestro manual de usuario, donde están todas enumeradas con sus definiciones, unidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, volvemos a la aplicación. En el caso de que utilicemos variables recomendadas, tenemos dos opciones. Lo veis aquí, que pone solo variables climáticas o variables climáticas y edáficas. Somos conscientes de que tener disponible en formato raster, es decir, en una cartografía continua, variables edáficas, ya lo estuvimos viendo ayer, también se habló de ello el lunes, es realmente difícil e incluso una irrealidad, por lo menos a día de hoy. Pero hemos querido mantener la opción en el caso de que alguien, por la razón que sea, o lo está generando, o está probando que se puedan utilizar variables edáficas de las que pide aquí para la especie, ¿vale? Evidentemente os dais cuenta que cambia, no quiere decir que a estas cuatro variables climáticas se le añadan variables edáficas, sino que puede cambiar. Esto, como también avanzó antes Eduardo, es fruto de los trabajos de autoecología, de los análisis de multivariantes del espectro ecológico de cada una de las especies, y se han seleccionado las variables más relevantes que mejor pueden definir el nicho ecológico de la especie, ¿de acuerdo? Bien, nosotros no vamos a utilizar las variables recomendadas, ¿vale? Sino que para hacerlo, para que sea más liviano, no tener tantas variables, y vamos a utilizar las que nosotros queramos. ¿Cómo hacemos para decirle qué variables queremos? Pues seleccionamos aquí una carpeta en la que estén los archivos ASCII, ¿vale? Va a utilizar todos los archivos ASC que encuentre dentro de la carpeta, con lo cual, si no queremos alguno de ellos, hay que sacarlo de esa carpeta o cambiarle la extensión, como queráis, ¿vale? Entonces, pues nada, buscamos nuestra carpeta, tenemos rasters MDs, aquí es donde las tengo, y ahora os voy a enseñar cuáles son estas, ¿vale? Está cargándolas ahora mismo.
veis que ya nos ha identificado perfectamente los tres ASCs que tengo en la carpeta. Vale, ahora os enseño. Y hay que decirle qué variable es cada una de estas, porque él no puede saberlo. El programa no puede saberlo. Evidentemente, si nosotros nos equivocamos aquí al señalar qué variable es, el programa va a funcionar bien, el resultado va a estar bien, simplemente que los resultados, el informe que va a salir, etcétera, van a tener cambiado el acrónimo y nos vamos a hacer un lío, con lo cual, bueno, simplemente tener cuidado y decir que esto es la ETP, decir que esto es la precipitación total y decir que esto es la temperatura media, ¿vale? Por supuesto, aquí podemos, perdón, aquí me he equivocado y me avisa de que tengo duplicado el acrónimo, ¿vale? Ya los tengo los tres identificados. Pero, por supuesto, puedo meter variables que no sean ninguna de estas. Aquí tenemos una opción de order, de otro. Ya veis, siguen saliendo, las voy viendo a la vez que os lo cuento, siguen saliendo mezclas a veces de inglés y castellano en la aplicación. Son cosas que queremos corregir en versiones posteriores. Si clicamos en other, entonces podemos aquí decirle que esto es pues, el número de pájaros o lo que sea. Podemos poner lo que queramos, ¿de acuerdo? Pero bueno, este no es el caso. De hecho, un inciso para desengrasar un poco. Ha habido modelizadores de ese tipo de técnicas que han publicado artículos en los que se han hecho modelizaciones, por ejemplo, para definir el área de distribución del botijo. Eso lo han hecho investigadores españoles. O también se hizo en otra ocasión, que lo tengo por aquí buscado, se hizo una modelización de cuál era la distribución del Bigfoot, del Yeti, en Estados Unidos a partir de presencias supuestas de excursionistas que supuestamente veían al Yeti. Esto está publicado en el Journal of Biogeography, no es ninguna revista de poca monta, entre otras cosas porque venía el argumento de los autores era cuidado, que se puede modelizar cualquier cosa que tenga sentido, y además también, esto era interesante, venía a llegar a la conclusión de que el modelo de distribución del Yeti estaba bastante solapado con el de ursos americanos, con lo cual era probable que lo que veía la gente en realidad era un oso, no un yeti. Bien, ya tenemos nuestras variables, vamos a verlas, voy a pasar a mi pantalla de SIG, mejor dicho, los tengo aquí cargados para que los veáis. Hoy vamos a trabajar al principio de la sesión en la Comunidad de Madrid. He cargado estos tres rasters, los mismos que acabo de cargar en Mother Forest, y pues nada, pues un raster de un kilómetro de resolución en el que están las variables que acabamos de subir, la ETP, según Font Weight, la precipitación total y la temperatura media, ¿vale? Con una rampita de color que se vea bien. Esto es lo que hemos subido, ¿vale? Volvemos a nuestra pantalla de Mother Forest. Ya tenemos nuestros inputs, ahora vamos a ir a las opciones de modelización. Un inciso que se me olvidaba, si aquí clicáramos otra especie, que también podemos, por supuesto, decirle que es otra especie. De momento no nos permite escribir cuál, ¿vale? Simplemente saldría otra. Y le pidiéramos que nos recomendara variables, nos va a decir que no puede, ¿vale? Aquí y me dice, ops, no tenemos. Y aquí vuelve a salir un mensaje en inglés, ¿vale? No es el caso. Así que vamos a desclicar y a poner Quercus Pyrenaica. Vale. Bien, vamos a pasar a la pestaña de opciones de modelo, ¿vale? Como hemos visto antes, muy rápidamente nos ha explicado los dos algoritmos que están incluidos aquí, el índice aditivo y el índice factorial. He de decir que estos acrónimos vienen, una vez más mezclado el inglés con el castellano, es índice, perdón, esto está en castellano, está bien, perdón, índice de potencialidad aditivo, índice de potencialidad factorial. Lo de potencialidad es un término que se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo en estos trabajos de autoecología, pero ha dado lugar en ciertos ámbitos, en ciertas ocasiones, a confusión, a que mezclar el concepto de potencialidad ecológica, de capacidad de un territorio para albergar a un taxón, confundirlo con la productividad. Entonces, por eso últimamente preferimos, aunque se ha quedado con el acrónimo, preferimos llamarlo idoneidad o aptitud, algo parecido. Y también nos oiréis hablar en un sentido un poco laxo, ya nos perdonaréis los ecólogos, o los estadísticos, de llamarlo a veces la probabilidad de existencia de una especie. No es una probabilidad, pero a veces puede entenderse, puede interpretarse como tal, aparte de que esos índices varían entre 0 y 1, y es fácil para interpretar los resultados imaginárselo como una probabilidad. ¿De acuerdo?
Rafael, nos pregunta Alejandro, perdón, Alberto, que si estos datos raster los tenéis para poderlos o se pueden descargar. Nosotros no podemos proporcionarlos realmente. Estos son datos que ha generado la EMET y que ha cedido al INIA con fines de investigación. No sé cuál es la política ahora mismo de la EMET. No sé si hay alguien en la audiencia que sea de la EMET o alguien que esté escuchándonos que sea de la EMET, porque la política en cuanto a liberación de datos no ha sido siempre la misma. Estaría bien investigarlo, yo ahora mismo no puedo responderlo, no sé si alguien de la audiencia puede hacerlo. No sé si ahora mismo estos rasters están disponibles. Y digo estos rasters, no me refiero en concreto a esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, de la ETP, la precipitación total, la temperatura media, esos no nos los ha proporcionado la EMET, porque son rasters derivados de la información bruta, entre comillas, que son rasters de precipitaciones, temperaturas mensuales. Lo que veíamos ayer, que metíamos como input en la calculadora climática para obtener parámetros, que son estos, ¿vale? Algunos son triviales, como la temperatura media, se hace la media de los 12 rasters mensuales, la precipitación total es la suma, la ETP ya no es tan trivial y otros, ¿de acuerdo? Estos son derivados, se han generado en el INIA, ¿vale? Indicar que Eduardo está colgando algún enlace, ¿vale? Para, pues como complemento de lo que estás comentando. Muchas y gracias, nada gracias. Más, pregunta también otra persona que de dónde se pueden descargar datos de presencia de especies. Y bueno, pues entiendo que sigue un poquito la dinámica de la EMET. Si alguien se anima a darnos una respuesta porque lo sepa, pues que levante la mano, le activo el micro y pues estaremos deseosos de conocerlo. Eduardo está poniendo varios enlaces, he visto ahí para GBIF, que es una organización que genera unas bases de datos brutales, mundiales, de multitud de taxones. Por supuesto, una base de datos estupenda, genial, para hacer este tipo de trabajos es el Inventario Forestal Nacional, que es una fuente de datos brutal, brutal, tremendamente útil, que tiene coordenadas cada vez mejores. Para este tipo de trabajos, las coordenadas que vienen desde el Inventario Forestal número 2 son perfectamente utilizables, aunque pueden tener errores relativamente grandes. Para la escala de trabajo en la que solemos manejar este tipo de modelos son suficientes, pero ya digo que en el inventario cuarto, en el que ya está terminándose, hay coordenadas muy, muy, muy precisas, con lo cual el inventario forestal es una fuente de datos estupenda para identificar la ubicación de presencia de especies, en este caso, evidentemente, arbóreas forestales o también arbustivas. ¿Vale? También hay una pregunta, perdona, y ya termino. Sí, no hay problema. Marta González pregunta que cuáles son las variables mínimas climáticas a incluir en este módulo, ETP, PT o TM. ¿Te pregunta por esa cantidad? Se refiere, no sé si se refiere al ejemplo que estoy haciendo con esas variables porque para hacer un ejemplo, ¿vale? El qué variables meter es un tema peliagudo en ecología. Los métodos que se manejan en Model Forest, sobre todo IPA, el algoritmo IPA, trata de lidiar lo mejor posible con las fuertes correlaciones que hay entre muchas de las variables ecológicas. A veces son brutales las correlaciones que hay, como es fácil imaginar, ¿no? El IPF maneja mejor, peor este aspecto. Pero en cualquier caso, un análisis previo muy útil, que se suele hacer, no lo hacemos nosotros, hace todo el mundo que trabaja en este tipo de modelización, es hacer, por ejemplo, un análisis factorial o un análisis de componentes principales previo de todas las variables que se tengan para identificar aquellas que recogen o, digamos, que representan de mejor manera a toda la variabilidad del espectro ecológico. Pero no hay un valor, no hay un número mínimo. Evidentemente, meter solo una variable tiene bastante poco sentido, entre otras cosas, porque te vas a dejar algún aspecto clave del nicho ecológico sin modelizar. Si metes precipitación, no estás metiendo régimen térmico. Si no metes oscilación térmica, no metes el régimen pluviométrico, etc. Entonces, siempre es bueno que al menos hay una variable del régimen hídrico, otra del térmico, otra del pluviométrico y, por supuesto, si hubiera datos edáficos también de los aspectos edáficos. Eso ya hemos dicho en repetidas ocasiones que es complicado tenerlo a escala territorial, ¿vale? Bien, vamos a continuar con las opciones de modelo. Estábamos hablando de que teníamos dos algoritmos que vamos a probar primero con el índice
aditivo, que como decía antes, los índices se comportan diferente en distintos aspectos y además necesitan distintos parámetros para su modelización. Eliminar duplicados, ya lo ha explicado Eduardo lo que es, se recomienda tenerlo siempre activado para evitar sobreinformación redundante, cuando tienes dos puntos dentro de la misma celda del raster, que recordemos que en este caso estamos trabajando un kilómetro, que es una resolución más que buena para una escala de trabajo regional o nacional, pues evidentemente estás repitiendo información exactamente igual, es idéntica y no añade valor al modelo que estemos generando. El percentil del hábitat central, que no es otra cosa, se puede interpretar también como una media robusta. Este tipo de algoritmos, los dos, están trabajando con medias robustas, lo que en estadística se llaman medias robustas o estadísticos robustos, ¿vale? Eliminan, no eliminan, sino que quitan peso a las observaciones más alejadas de la centralidad de la distribución de la muestra, ¿vale? Y por último, este parámetro B, que también nos ha mencionado Eduardo, mejor no tocarlo, pero evidentemente lo dejamos a disposición de los usuarios por si quiere investigar, si quiere trastear, si quiere poner a prueba la aplicación. Nosotros, si se está trabajando para publicar, para hacer trabajos operativos, trabajos publicables, mejor no tocarlo, pero si se quiere probar a cambiarlo para ver cómo funciona, nosotros agradecemos que se haga para ver si puede fallar, para ver si puede dar problemas, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona este parámetro B? Está, creo, publicado además en abierto en la revista Forest Systems y creo que incluso está en castellano, porque esta aplicación tiene más años que la orilla del río, yo creo. Es muy antiguo, esto está seguro en castellano, casi con total seguridad, ¿vale? Después pasamos a la validación, que como ha dicho Eduardo, es algo clave en cualquier tipo de modelización, no solo en esto, cualquier tipo de modelización. Podemos tener unos resultados de un modelo súper bonito, que da en el mapa estupendo, pero si estamos haciendo una cosa que la podríamos haber generado por azar, pues tiene bastante poco valor. Las dos formas de validar el modelo pueden ser por un set de datos independiente, con lo cual ya no podemos devolver intervalos, ni máximos, ni mínimos, ni desviación estándar. Damos la opción, porque es algo que se hace a menudo y porque también tiene un gran valor, testar un modelo con una muestra que no tenga nada que ver con la que se ha utilizado para modelizar, pero tiene ese inconveniente, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar el caso de la submuestra para que veáis toda la potencia que puede tener y para ello utilizamos fundamentalmente la curva de Boyce-Hirschel que ha mencionado antes Eduardo. Y os voy a explicar ahora en qué consiste esta curva porque es fundamental entender bien cómo funciona y cómo se calcula porque hay un momento, como ahora veremos dentro de unos minutos, en el proceso de modelización en el cual hay que interaccionar con el programa. ¿Vale? Y hay que entender bien cómo funciona. Vale. Nosotros, voy a pasar al SIG. Voy a enseñaros un modelo que ya he hecho, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Tenemos unas presencias, en este caso de Quercus pirenaica, como habíamos visto en la Comunidad de Madrid. Y tenemos, imaginemos que hemos generado este modelo de predicción. ¿Vale? Los verdes es alta probabilidad o aptitud. Y los marrones baja probabilidad o nula. Como vemos, un buen modelo, un modelo que esté prediciendo razonablemente bien la distribución de la especie, como este que estamos viendo, es fácilmente entendible que va a asignar, es decir, va a predecir valores altos de probabilidad, valores altos de aptitud, donde sí está la especie. Veis que los puntos negros están en general en zonas blancas, verdes, algunos en marrón, pero en general la mayoría están en zonas verdes, zonas con alta aptitud, ¿vale? Esto es lo esperable de un buen modelo. ¿Qué ocurriría si fuera un mal modelo? Pues que tendríamos algo parecido a esto, es decir, una cosa aleatoria completamente, con lo cual tendríamos valores de aptitud que estarían en todo el espectro del valor que puede tomar el índice, que es de 0 a 1, ¿de acuerdo? Este es el planteamiento. Entonces, la curva de Boyce-Hirschel lo que hace es decir, muy bien, si nuestro modelo predice bien, quiere decir que en cada tramo de nuestro valor de índice, imaginemos que este es el famoso API que acabamos de ver, que va desde 0 hasta 1, y si no lo está, lo normalizamos para que vaya desde 0 hasta 1, vamos a ver cuántos puntos de los que nosotros hemos utilizado como presencias, ¿vale? ¿Cuántos de estos negros tienen
un valor de potencialidad según mi modelo que esté en cada uno de los tramos que voy a definir ahora de este eje que va desde 0 a 1. Es decir, voy a coger el anotador para dibujar. Imaginémonos que definimos una ventana de 0 hasta 5, aquí. Vamos a ver cuántos puntos de nuestra muestra, de la que hemos utilizado para modelizar, tienen un índice de aptitud según el modelo entre 0 y 0,05. ¿Vale? Pues entonces, es tan sencillo como... Vaya, no me he dejado volver aquí. Ratón. Es tan sencillo como asignar el valor de aptitud según nuestro modelo, que son estos de aquí. Esta muestra no es la misma que estáis viendo en el SIG, ¿vale? Pero se daría igual, porque es que tengo mucho más puntos, tengo 100 y pico. Asignamos el valor de probabilidad, el valor de aptitud a cada uno de nuestros puntos y vamos viendo en cada una de estas ventanas, de estas ventanitas sobre el eje que tenemos aquí, cuántos puntos caen dentro de esa ventana. Y después cogemos esa ventana y la movemos otro poquito hacia la derecha. ¿Cuánto lo movemos? Pues lo movemos a lo que le hayamos dicho en el desplazamiento, que es el valor que aparece. Voy a moverme a la Model Forest, es este valor de aquí. Ventana móvil de validación, ventana de validación. El ancho y el desplazamiento. Con lo cual, lo que hay que hacer es repetir ese cálculo, mover esa ventanita. Voy a escribir de nuevo. Tenemos una ventanita aquí, calculamos. Borramos esta ventanita, calculamos. Se va esa ventanita, calculamos. Y así lo hacemos todas las veces hasta llegar a la última ventanita, que si tenemos un ancho de ventana de 0,05, pues irá desde 0,95 hasta 1, ¿vale? Y calculamos todos esos valores, que es lo que tenemos en esta columna de aquí, en Predict. Es decir, el porcentaje de todos los valores que hemos asignado a nuestros puntos de presencia que caen en cada una de esas ventanitas. Aquí en la abscisa, como veis, tengo puesto el centro de la ventana, ¿vale? Perdón, tengo puesto el extremo derecho. Y se va moviendo 0,02, que es el desplazamiento que he puesto. Calculo el porcentaje, ¿vale? Esto es lo que nuestro modelo está prediciendo en cada una de esas ventanas. Bien, ¿qué ocurriría si el modelo fuera un modelo al azar? Que lo hubiéramos hecho a voleo, como esa especie de salpimienta que hemos visto aquí, ¿vale? Este de aquí. ¿Qué ocurriría en ese caso? Pues que si lo asignáramos por azar, el número de hipotéticas presencias que caerían en esta ventanita que va desde 0 hasta 0,05 sería el número de celdas que nosotros hemos predicho que tiene una potencialidad de 0 y 0,05. Y lo mismo ocurriría con la siguiente ventanita, la que vaya de 0,02 hasta 0,07. ¿Cuántas celdas tengo dentro de esa ventana que tenga un valor asignado según un modelo de entre 0,02 y 0,07? Pues ese número de celdas dividido por el total de celdas de mi territorio modelizado es el porcentaje de celdas que por azar podría asignar yo a unas presencias que cayeran dentro de esas celdas, podría asignarle yo ese valor de aptitud, ese valor del índice API. Eso lo hacemos con todas las ventanitas hasta llegar al final, hasta el valor 1. Y después, ¿cuál es el planteamiento? Si nuestro modelo funciona mejor que uno hecho al azar, que un modelo aleatorio, el cociente entre el valor predicho y el valor esperado por azar tiene que ser mayor de 1. Siempre que supere esa ordenada, ese cociente, que es lo que tenemos en las ordenadas en el eje Y aquí, siempre que supere el valor 1, entonces que nuestro modelo está funcionando mejor que un modelo hecho al azar, un modelo malo, ¿de acuerdo? Así es como funciona la curva de Boyce-Hirsch. Además, como tenemos la opción en nuestro Model Forest de repetir esto las veces que queramos, sin volvernos locos obviamente, podemos generar esta curva muchas veces, calcular la media y por supuesto calcular un intervalo de confianza, ¿vale? Que por defecto lo hacemos con el 95%, con un 5% de nivel de significancia, ¿vale? Para que evidentemente no sean todas las curvas iguales, tenemos que partirla en una muestra de entrenamiento y una muestra de validación, ¿vale? Lo habitual es poner el 30%, pero eso se puede modificar aquí sin ningún problema, ¿vale? Ya por último,
esta casilla, perdón, penúltimo, esta casilla que tenemos aquí de semilla aleatoria, lo que sirve es para, si queremos hacer una modelización y repetirla exactamente igual, es decir, que parta la muestra en su muestra de entrenamiento y su muestra de validación exactamente igual, ponemos siempre la semilla igual. Si mantenemos, si yo siempre dejo cero aquí, siempre me hará la siguiente vez, mañana, pasado, cuando sea, me hará siempre con la misma muestra, la misma partición. Si no queremos que sea así, pues basta con modificar y poner un número entero aquí, cualquiera que queramos, y será diferente, ¿vale? Esto pues si queremos replicar por alguna manera, por alguna razón, la modelización que hicimos, ¿vale? Y ya por último, en las opciones de modelo, está esta casilla de aquí, de área de predicción, como ya nos ha explicado Eduardo, se le ha pasado por alto una cosilla. También porque está el texto aquí es un poco confuso. Realmente, el área de predicción se puede recibir tanto se puede referir tanto a una área de predicción distinta en el espacio y en el tiempo. Es decir, si nosotros queremos modelizar la distribución de una especie con datos de hoy, con clima de hoy, pero luego proyectarla a un escenario que sea distinto, de distinto clima, tenemos que clicar aquí en otra e introducirle aquí las variables, las mismas que hayamos introducido, lógicamente, en el proceso de entrenamiento, en el proceso de modelización, meterlas aquí para ese nuevo escenario, ¿vale? Si es otro escenario territorial, pues meteremos, si es Madrid y lo queremos proyectar en Segovia, pues ponemos la ETP de Segovia, la precipitación de Segovia, etc. Si lo que queremos es que sea en el mismo sitio, pero con bueno, otro, pero que sea con otros modelos climáticos, una predicción de cambio climático, como nos ha enseñado Valentín, a medio plazo, corto plazo, etc., meteríamos aquí estas variables. Ahora lo veremos, haremos un ejemplo. Ya por último, en las opciones de salida es tan sencillo como decirle dónde queremos guardar, directorio de salida, outputs, carpeta, y le decimos cómo queremos que se llame, vamos a llamarlo Madrid, por ejemplo. Este ya nos ha explicado Eduardo lo que significa. No voy a generar los ficheros rastres intermedios porque ahora no los vamos a ver. Eso solamente tiene sentido cuando queremos por alguna razón vemos que una réplica tiene resultados muy raros, inexplicables, pues podemos generar los rastros intermedios, dejar aquí la misma semilla aleatoria siempre y podemos ver qué pasa con esa réplica, ¿de acuerdo? No voy a tocar ninguno de esos parámetros, se pueden modificar, obviamente, y vamos a modelizarlo con esta situación, perdón, me falta mismo de la entrada, ¿vale? Está bien, una vez que hemos terminado de poner todos los parámetros, repasarlo, ver que esto está bien, que el modelo tenemos los parámetros que queremos introducir, las variables que queremos introducir, la especie, y ya estaría. Ya está listo para lanzar, le damos a ejecutar. ¿Vale? Ya veis que en un momento dado nos va a pedir interactuar. Se pone a hacer las réplicas. Veis que es muy rápido. Un modelo que funcione razonablemente bien, la curva va a tener esta pinta. Es decir, parte desde cero, empieza a crecer, supera el valor de 1, a veces puede volver a bajar, pero en general lo supera y es más o menos creciente. Hasta valores pueden ser muy altos, aquí tenemos una ordenada hasta 30, pero pueden ser incluso mayores. Puede que al final descienda un poco, incluso que el intervalo de confianza se abra mucho porque tenemos pocas observaciones dentro de este intervalo, del intervalo final. Además, la modelización que hemos hecho es con solamente 30 observaciones, que son relativamente pocas, ¿de acuerdo? Pero aquí lo importante es que nos está pidiendo que seleccionemos los puntos para los umbrales. El más crítico es el primero, el marginal, es el que nos define. Por debajo del cual vamos a considerar que la especie no es viable y por encima del cual sí lo es. Los otros dos nos sirven para establecer clases, es decir, clase óptima o clase adecuada o clase marginal, que son más o menos subjetivas, pero que nos sirven después para su representación cartográfica, ¿vale? Pero el primero, el marginal, es el más crítico. Nuestra recomendación es siempre clicar donde cruza la curva el valor 1, ¿vale? E incluso, si se es más estricto, donde el intervalo de confianza inferior cruza el valor 1. ¿Vale? He de decir también aquí que, continuando con el espíritu un poco vintage de esta aplicación, la forma de hacer zoom, se puede hacer zoom en esta gráfica, es un poco pues eso, ochentera. Veis que aquí tenéis unas teclas, la V y la S para movernos, hacer zoom vertical, y la A y la D de nuestro teclado para hacer zoom horizontal. No es que sea lo más siglo XXI que se puede, pero bueno, de momento nos vale, podemos hacer aquí un zoom, entonces se ve mucho mejor donde podemos clicar aquí nuestro límite marginal, aquí, bueno, serían las, ya está, ¿de acuerdo? Si queremos volver al zoom inicial, basta con dar a la tecla escape,
y salimos otra vez, ¿vale? Ahora queremos poner dónde estaría el umbral de adecuado. Para ello, clicamos en adecuado y ahora vamos a clicar, esto ya es más subjetivo, insisto, podemos ver que en la curva crece rápidamente desde 1, luego se estabiliza, se mantiene razonablemente estable y luego vuelve a crecer. Bueno, puede tener sentido que digamos que la zona adecuada empieza aquí y va a terminar razonablemente por aquí. Entonces ahí clicaremos en el caso de Locke, por ejemplo, aquí. Esto es más subjetivo, insisto. ¿Vale? Y estos valores luego los recuperaremos donde hemos clicado. Ya estaría. Vamos a aceptar y termina en unos segundos. Está terminando, va al 97%, está escribiendo el informe en PDF. No dice que ha terminado. De nuevo en inglés. Muy bien, pues ya hemos terminado. Vamos a ver qué hemos obtenido. Voy a cambiar a mi explorador de archivos, que está aquí. Voy a ir a la jornada 3. A los outputs. ¿Os acordáis que lo hemos llamado MAT? ¿Qué tenemos aquí? Pues un montón de información. Estos archivos en formato PNG son imágenes que se proporcionan separadas por si quieren utilizar en algún otro tipo de informe, pero están todas dentro de este PDF. ¿Vale? Este PDF es el informe en el que nos dice qué tipo de modelización hemos hecho y cuál ha sido su validación. Vamos a abrirlo y veis lo que tenemos. Hace primero un resumen de los ficheros de salida que tenemos, es decir, lo que tenemos en la carpeta que acabamos de ver. Después nos dice qué parámetros hemos utilizado para nuestra modelización, qué módulo estamos, qué algoritmo hemos utilizado, si hemos eliminado duplicados, qué variables, etcétera, sumas, todos los parámetros que hemos introducido. Después nos hace un resumen del hábitat de las variables que hemos introducido, NTP, precipitación y temperatura, pues el límite inferior, umbral inferior, todo esto está, el que significa todo esto con más exactitud está en las publicaciones que aparecen en el manual. Rafael, nos hacen una observación. José Frutos, parece que se ha perdido un poquillo, dice, por favor, ¿podrías volver a explicar el razonamiento por el cual marcas en la gráfica el valor óptimo? Ah, vale, sí, sí, por supuesto. Voy a ir a la gráfica, porque no puedo recuperar la gráfica que acabamos de ver, la tenemos aquí, ¿vale? El razonamiento es que buscamos zonas de la curva, ¿vale?, donde haya un cambio de comportamiento, por así decirlo, ¿vale? En este caso, esto insisto en que es muy subjetivo, ¿eh? El que es más objetivo es decir, cuando la curva supera el 1, es que es significativamente mejor nuestro modelo que un modelo aleatorio, un modelo hecho por azar, con lo cual eso es bastante objetivo. A partir de ahí, yo, mi interpretación aquí sería, la curva sube rápidamente y luego se estabiliza o no crece tan rápidamente. Bueno, pues el límite inferior para la zona adecuada sería más o menos por aquí. Y después aquí vuelve a crecer hacia arriba drásticamente, aunque luego vuelva a caer, es cierto, pero esto, como os he indicado antes, es seguro, fruto de que tenemos muy pocas observaciones en la última ventana. Entonces ya es más inestable, ¿de acuerdo? Entonces he marcado aquí, podría haber marcado aquí, es relativamente subjetivo, insisto. Pero bueno, insisto en que estos puntos nos sirven para, sobre todo para crear clases para su representación cartográfica. No sé si con esto he respondido razonablemente a la pregunta. Si tiene alguna cosa más, o lo indique en el chat, o que levante la mano y que intervenga directamente. De acuerdo. Muy bien, ya tenemos este resultado, que era el hábitat para los tres parámetros, en este caso climáticos, que hemos utilizado. Si seguimos bajando, tenemos un resumen, porque clicamos en su momento en la última pestaña, la de opciones de salida, que nos diera los histogramas y los scatter plots, los diagramas de dispersión, básicamente para tener una información razonable de qué variable estamos utilizando, cuál es su correlación, ves qué correlación tan brutal, lógico, hay entre la ETP y la temperatura media. Y aquí llegamos a la validación. Bien, estos puntos que tenemos aquí, estos valores que tenemos aquí, son el valor de nuestro índice aditivo de potencialidad, donde hemos clicado el valor de la abscisa en este gráfico. Voy a hacer un poquito zoom out, aunque lo veáis un poco mejor, para poder verlo a la vez. ¿Vale? Aquí esto es el valor 0,04 para el valor de API, porque aquí estamos viendo el valor de API, el valor de aptitud, estamos viendo lo normalizado. ¿De acuerdo? Hemos dividido todos los valores de API de toda nuestra muestra,
lo hemos dividido por el mayor valor, que es el que aparece aquí como valor normalizado, 0,51. Es tan sencillo como un cambio de escala, para poder representarlo siempre entre 0 y 1, no es más que eso, ¿de acuerdo? Entonces, estos valores de aquí nos permiten después generar una leyenda en nuestra cartografía para diferenciar las tres clases de aptitud que vamos a definir, ¿vale? Estos valores, por eso, son importantes tenerlos claros. Después aparece la sensibilidad y el estimador de Kolmogorov-Smirnov. ¿Qué significa esto? La sensibilidad realmente es un valor naif en sí mismo, al ser modelos que utilizan solamente datos de presencia. Porque, como os podéis imaginar, si nosotros predijéramos un modelo que dijera que la especie que estamos modelizando puede vivir en cualquier sitio, tendríamos un 100% de sensibilidad. Es decir, todos los datos de input de presencia que hemos introducido tendrían valor, según nuestro modelo, positivo de que va a vivir ahí la especie. No vale para nada realmente eso. Pero sí nos vale para comparar las sensibilidades de las muestras de calibración, de todas las que hemos hecho 10 réplicas, acordaos, con las muestras de validación. Cuando estos valores son muy distintos, es que el modelo no funciona bien, ¿de acuerdo? Es inestable, mejor dicho, es inestable, ¿vale? Además, compara cada vez que hacemos una réplica y partimos en muestra de entrenamiento y muestra de validación, compara las distribuciones de nuestros valores predichos, ¿vale? Entre la muestra de calibración y la muestra de validación. Hace un test de Kolmogorov-Smirnov de comparación de muestras empíricas, ¿vale? Veo que hay una pregunta. ¿Podrías repetir el nivel de significancia que metiste en el número de réplicas? Si lo tenemos aquí. Si no está en el informe, aquí arriba. ¿Veis que está puesto el número de réplicas 10? Está aquí. Y el nivel de significancia 0,05. ¿Vale? Y por último, nos dice cuál es el valor medio del estadístico de Kolmogorov-Smirnov, este es el crítico, y nos dice que las 10 réplicas superaron el test, es decir, las 10 réplicas, según el test de Kolmogorov-Smirnov, la muestra de calibración y la muestra de validación, la muestra predicha de la distribución de los valores predichos del API, son significativamente iguales, o mejor dicho, no podemos decir que sean significativamente diferentes, siendo más estrictos, ¿vale? Y por último tenemos un gráfico de la desviación estándar para todas las celdas que hemos obtenido en nuestro gráfico, en nuestra predicción, como ahora veremos en el SIG. Normalmente un buen modelo tiene esta pinta, tiene un gran número de celdas con una desviación estándar muy baja y un número más bajo puede llegar a tener desviaciones muy altas, pero son muy poquitas celdas, ¿vale? Esto es el informe, que es la clave realmente, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos de outputs en formato raster. Veis que tenemos un montón de ellos, están ordenados según alfabéticamente, y veis que el más importante quizás sea este, ¿vale? O el más importante, el que más llama la atención, es el modelo medio que hemos obtenido. Vamos a verlo en nuestro SIG, para que realmente ya lo habéis visto porque lo preparé ayer. Voy a cerrar esto y lo voy a añadir aquí, ¿vale? Vamos a añadir este modelo medio, nuestra predicción. Como siempre, ya sabéis que los ASTI aquí no tienen proyección, con lo cual hay que decirle cuál es. Es este. Nos sale esta leyenda por defecto. Nosotros podríamos, ya estamos viendo que el modelo no está mal. Veis que predice, tiene valores claritos, a celdas claritas, valores altos del índice de aptitud, donde tenemos precisamente la especie. El modelo funciona razonablemente bien, como ya habíamos visto en nuestro informe. Y aquí podríamos decirle, esto es un trabajo ya de SIG, podríamos meterle los umbrales que hemos encontrado y que hemos clicado nosotros en la gráfica y que nos ha devuelto el informe, ponerlos aquí en la leyenda. Cambiar el estilo, vamos a ponerle una rampa que sea más bonita, la clasificamos, le quitamos este, porque solo tenemos 4 clases, contando nuestra marginal. Y vamos a ver, voy a cambiar al informe y veo cuáles sean estos valores. Los podemos incluso copiar desde aquí. Podemos seleccionar desde aquí. Este es el umbral para la clase marginal, es decir, el umbral inferior para la clase marginal, con lo cual es el que tenemos que poner aquí. El siguiente, que es el de la clase adecuada, lo debemos poner aquí. Y el siguiente, que es el para la óptima, lo debemos poner aquí. ¿Vale? Y lo aplicamos. Y ya vemos que nos sale un modelo bastante decente, ¿vale? Esa es una forma de trabajar fácil para tener una cartografía que comunique bien el resultado que estamos obteniendo, ¿vale?
Después tenemos, por supuesto, como ya mencionó antes Eduardo, el valor mínimo del API que hemos obtenido en cada celda, la desviación estándar, coeficiente de variación y el máximo. La desviación estándar nos puede dar una idea muy buena de dónde está, dónde es más robusto, dónde es más estable nuestro modelo y dónde lo es menos. Como veis, tiene una desviación estándar más alta donde hay valores más altos, ¿vale? Pero si utilizamos el coeficiente de variación, que es este otro resultado, ya veis que el coeficiente de variación, es decir, el coeficiente entre la desviación estándar y la media, ya no tiene este aspecto que teníamos, es decir, que coincidía más o menos la desviación estándar y la media, sino que los coeficientes de variación altos generalmente los obtenemos en zonas donde la aptitud es muy baja, es decir, donde no predecimos que la especie vaya a vivir. Ese es un modelo que funciona razonablemente bien. Es decir, donde el modelo vemos que funciona bien, perdón, donde el modelo vemos que predice la presencia de la especie, vamos a quitar el cero y así lo vemos mejor, donde no predecimos, perdón, aquí vamos a poner transparente el cero, es decir, lo extramarginal, ¿vale? Vemos que donde tenemos una buena presencia, una buena probabilidad de presencia de la especie, tenemos bajo coeficiente de variación, es decir, es robusto nuestro modelo, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos también los indicadores de marginalidad que nos ha explicado antes Valentín. Para cada una de las tres variables, ETP, precipitación y temperatura, y luego agregados los climáticos, edáficos, que va a tener, no va a tener ningún valor, evidentemente, porque hemos utilizado variables edáficas, y el total, que va a coincidir con el climático, ¿vale? Entonces, si introducimos aquí el valor, el índice climático, indicador de marginalidad climático, vemos que tiene una baja marginalidad precisamente donde hay alta potencialidad. ¿Vale? Es un modelo que funciona razonablemente bien. Hay alguna parcelita, vamos a poner esto en otro color para que lo veáis mejor. El color, por ejemplo, así. Veis que hay alguna parcela que sí que se escapa un poquito y tiene marginalidad más alta, pero aquí podemos identificar qué puntos de nuestra muestra tiene una marginalidad más alta, qué puntos, qué zonas de nuestro modelo tienen marginalidad más alta, en general climática, ¿vale? Bien, voy a hacer, son ya menos cuarto, voy a hacer un ejemplo de cómo se haría con el prediciendo nuestro modelo en un escenario climático distinto, ¿vale? Voy a utilizar los mismos parámetros que ahora he utilizado. Esto lo tenemos igual, esto no es Aviesalva, es por cúspide en ECA. No pasaría nada porque pusiéramos otro valor, simplemente en el informe aparecería Aviesalva, nos llevaría a error simplemente. Ponemos aquí nuestras variables. Ah, perdón, no puedo utilizar lo mismo porque no tengo para Madrid en cambio climático. Voy a utilizar otro que tengo aquí preparado, rastros de zona, cambio climático. Raster Soria. Vale, tengo las mismas variables, solamente que se llaman de otra manera. Estos son los rastros que generé ayer, ¿vale? Los que utilicé ayer para los ejemplos de calculadora climática. Precipitación total. Y temperatura media. Vale, esto es lo mismo de antes. Aquí dejamos todos los parámetros igual, salvo este, ¿vale? Decimos que en otra. Y entonces le vamos a decir aquí que utilice la ETP de un escenario en el que es muy naif, pero es para probar, en el que hemos subido la temperatura un grado, todos los meses igual, sin mayor complicación, y hemos descendido un 10% la precipitación de cada mes, ¿vale? Insisto que no es nada elaborado, simplemente para probar. La precipitación total de este escenario salchichero de cambio climático, la temperatura media. Ya los tenemos metidos aquí, ¿vale? Y las opciones de salida, pues vamos a decir dónde los queremos, y aquí vamos a poner Soria, cambio climático, por ejemplo. Y lo ejecutamos, ¿vale? Perdón. Vale. ¿Qué ha ocurrido aquí? Perdonadme. Que aquí las presencias que tengo he dejado las de Madrid, con lo cual no intersecan con Soria, lógicamente no puedo hacer nada, ¿vale? No hay problema, esto se tiene fácil arreglo. Vamos a ir a nuestras presencias de Soria. Disculpadme. Tenemos aquí esto igual. Quercus pirenaica, ETP, esos escenarios de cambio climático, esos rastros no están en el descargable de la aplicación, pero los podemos subir en las siguientes versiones, no hay ningún problema.
pero claro, no son escenarios de cambio climático serios, por así decirlo, solamente para probar, ¿vale? Otra, ETP. Abrir. Precipitación total. Temperatura media. Tenemos salida, esto está igual, pues vamos. Y ahora ya sí que va, réplica 1, 2, tarda un poquito más porque tiene que hacer más cositas. 3, 4. Pero veis que es rápido. Vamos, quiero recordar, por ejemplo, hicimos un trabajo hace no mucho en toda España, con bastantes más variables, con bastantes más puntos de presencia. Lo habitual es unos pocos cientos, a lo mejor es una buena 100, 100, 200, es una buena, buen tamaño. Y en una hora podía tener perfectamente 30 réplicas sin ningún problema. Bien, ya vemos que tenemos una curva un poco distinta, pero también tiene esa buena pinta de que va creciendo, un poco más rara, pero va creciendo. Vamos a hacer un poco de zoom para marcar bien dónde está lo marginal. Más o menos ahí. Vale, el adecuado. Bueno, pues insisto que aquí hay bastante subjetividad. Vamos a ponerlo por aquí, no tiene mayor importancia ahora mismo. Y aquí, venga, un poco a cholón, ¿eh? Ya está terminando. Todo está correcto y vamos a enseñar qué es lo que estamos obteniendo. Voy a cambiar al explorador. Vamos a nuestro output de soya cambio climático. Tenemos los mismos que teníamos antes, pero además tenemos unos archivos ASCII que se llaman prediction, que se refiere a lo que hemos utilizado en otra zona que no es la que hemos entrenado. Y aquí hemos detectado un bug, que este sí que es más serio, que trataremos de solucionar a la mayor brevedad, y es que los rasters de indicadores de marginalidad solo aparecen para la zona en la que se ha entrenado. No aparecen para ese, en este caso, zona temporal distinta, que sea un escenario de cambio climático. Esto lo vamos a intentar solucionar porque esto sí que es más serio, no poder tener esto, ¿vale? Tener estos indicadores de marginalidad con el nuevo escenario. De todas maneras, voy a enseñaros qué es lo que obtenemos aquí, perdón, aquí. Voy a enseñaros la media y la media de la predicción, es decir, la media según el modelo actual y la media según el modelo de cambio climático. Entonces, muchas comillas, ¿vale? Vamos al grupo. Y ya veis que cambia bastante. No he puesto, no voy a mirar los umbrales, nada de todo esto, pero ya veis que la zona clarita es la zona de alta potencialidad para esta especie, en este caso era Juniper esturifera, tengo aquí las presencias para que las veáis, este de aquí, ¿vale? Estos precisamente son datos del Inventario Forestal Nacional. Veis que, pues, predice el modelo funciona razonablemente bien, produce en general altas potencialidades para donde está la especie, pero veis que cuando muestro la predicción de la potencialidad en un escenario de cambio climático de un grado más y un 10% menos de precipitación, se reduce sensiblemente los valores de potencialidad. ¿Vale? Esta sería la manera de funcionar en el caso de utilizar otro área en el sentido temporal y espacial de la especie. ¿Vale? Y ya por último, que veo que nos acercamos al final, voy a hacer una prueba con el otro algoritmo. ¿De acuerdo? Voy a utilizar los datos de Madrid, que tardan un poquito menos. Inputs, los primeros que hemos utilizado, Quercus pirenaica, aquí los rasters de Madrid de nuevo, vale, esto también es algo que podemos mejorar, ¿verdad, Eduardo? Es que se pueda guardar una configuración para no tener que estar clicando todo el rato esto, cuando se hacen muchas pruebas, que es lo normal, hacer muchas pruebas en este tipo de modelos, no tener que repetirlo todo el rato, ya tenemos el input metido. Vamos a modelar. Aquí vamos a cambiar al otro algoritmo, el factorial, ¿vale? Que ya vais a ver que cambia, que no se puede poner el parámetro B, porque no tiene sentido, ¿vale? Y sobre todo, quiero incidir ahora, lo vais a ver, en cómo utilizar la interacción con la curva, ¿vale? Porque este indicador, el indicador factorial, si alguno tenéis interés, os leéis los artículos en donde se explica, etcétera, tiene un problema, bueno, problema, una característica, y es que es muy drástico. En cuanto al ser factorial, en cuanto uno de los parámetros, en este caso tenemos tres, ETP, temperatura y precipitación, se sale fuera del hábitat, la potencialidad, la aptitud en territorio que se predice es nula, ¿vale? Entonces es más inestable a la hora de hacer la curva de Boyce-Hirschel, y ya vais a ver que salen cosas aparentemente extrañas, pero
que se pueden manejar, ¿de acuerdo? Vamos a dejar todos los parámetros de la validación igual, vamos a cambiar la salida, vamos a poner aquí, si quiero escribir, Madrid, IPF. ¿Vale? Lo dejamos igual, este es más rápido incluso, si no me he equivocado. Ya está. Veis que sale una curva muy rara. En principio voy a decir, ostras, este modelo es muy malo. Sin embargo, lo que ocurre aquí, veis que la ordenada tiene valores enormes. Es que, como si de repente el modelo aquí funcionara estupendamente y luego vuelva a funcionar mal. Generalmente es por esto, ¿vale? Pero lo que está ocurriendo realmente es que en toda esta zona donde es inestable la curva, el modelo es malo. Lo que tenemos que hacer es hacer zoom para acercarnos a esta zona de la derecha donde veis que la curva ya empieza a tener un sentido, ¿vale? Vamos a hacer un zoom bastante fuerte, vamos a acercarnos y veis que aquí ya sí que la cosa funciona un poco mejor. No es tan buena, pero funciona mejor. Vamos a probar, se podrían probar dos opciones en este caso. Si se es muy estricto, podríamos clicar la zona marginal aquí, es decir, justo donde el intervalo de confianza supera el inferior, supera el valor 1. Esto es lo ideal, esto es lo correcto. Pero es verdad que en este caso tenemos solamente 10 observaciones y aquí el intervalo de confianza se hace enorme por esta falta de observaciones, ¿vale? Esto es, podríamos clicar aquí y tampoco pasaría nada, ¿vale? Pero lo óptimo sería clicar aquí. Vamos a clicar aquí para tener un poquito más de margen para verlo. Adecuado podríamos, por ejemplo, donde supuestamente supera el 1 y el óptimo, pues por ejemplo aquí. Esto insisto, una vez más que es bastante subjetivo. Lo importante es este. Vamos a aceptar y enseguida termina. Y obtenemos un resultado muy parecido, en el sentido del mismo tipo de archivos que hemos obtenido con el otro algoritmo. Ya terminado. Vamos a nuestra carpeta de salida. Madrid IPF, vamos aquí, veis que tenemos los mismos tipos de archivos, con nuestra media, máximo, los indicadores de marginalidad, etc. Vamos a añadir este ejemplo del factorial para que lo veáis, que tendrá otra pinta, pero no será demasiado diferente. ¿Vale? Vale. Perdona, Rafa, sí. Alguien se ha perdido un poco. Sí. Preguntaba que cómo puede añadir más variables aparte de las tres iniciales que elegimos. Ha intentado Eduardo responderle, pero yo creo que quizá a lo mejor sea más sencillo si lo que tú le cuentas no lo entiende bien, que le activemos el micro. Claro, ¿vale? Sí. Realmente piensa que cuando seleccionamos las variables, lo único que hacemos aquí, veis que lo que dice la pregunta es seleccionar el directorio donde almacenan las variables ambientales, archivos ASC. Aquí lo que estamos seleccionando es una carpeta. Si esta carpeta, en este caso yo he seleccionado, esta de aquí. Si en esta carpeta hay tres archivos ASC, pues esos son los que va a utilizar. Si queremos utilizar otras variables, tenemos que guardar en esta carpeta esos archivos ASC. No sé si he conseguido responder la pregunta. Pues ha levantado la mano, así que que active su micro, porque a lo mejor no ha quedado demasiado claro. Sí, o sea que entiendo que si en mi archivo tengo, o sea, en mi carpeta tengo 7 archivos, luego me van a aparecer 7 casillas para meter las distintas variables, ¿correcto? Correcto, exactamente, vale. Es eso, exactamente. Vale, entendido, muchas gracias. De nada. Perdón, un simple apunte, una tontería, respecto a la prueba que estaba haciendo María en el directorio de prueba, he borrado uno de los rasters. Cuando borro el raster y selecciono la carpeta, me seguían apareciendo 3 variables, pero es tan sencillo como que no ha refrescado el programa. He vuelto a dar en el módulo MDs, ya refresca y me dice que en la carpeta solo tengo 2 rasters. Como te decía y te ha dicho Rafa, identifica los rasters que hay en la carpeta y los considera las variables a introducir. Perdón, ya está. Vale, ya entiendo. Es decir, que si yo ahora mismo tengo el módulo abierto e introduzco un archivo ASC más aquí, esto no se va a actualizar automáticamente. Tengo que volver a cerrar, irme a otro y volver a abrirlo y entonces ya sí que aparecería refrescado, ¿vale? Es sencillamente eso, ¿de acuerdo? Vale, estábamos viendo el resultado, que ya estoy sobre la campana. Estamos viendo el resultado que habíamos tenido. Veis que es un modelo que no es igual, lógico, que el que teníamos con el otro algoritmo, pero se parece razonablemente bien. Es decir, los dos se parecen bastante, ¿vale? Entonces, como ya estamos terminando, son las 6 en punto. Solamente un último comentario. No es algo que haga la aplicación, pero es algo que se recomienda. Yo recomiendo y recomiendo a otros investigadores que saben muchísima más experiencia que nosotros en todo esto, es
si se puede, para hacer un modelo de distribución de especies, no utilizar un único algoritmo, utilizar más de uno. En este programa nosotros proporcionamos dos. Todo el mundo creo que conoce MaxEnt, que es un programa que funciona excelentemente, ha sido probado en multitud de ocasiones. Es muy bueno utilizar una técnica que se llama Ensemble Forecasting, que creo que tengo aquí un archivo, una copia. Se empezó en este artículo que se publicó en Trends in Ecology and Evolution. Fue el inicio de hecho, de un programa que está ahora mismo en un paquete de R que se llama BioMod 2, que permite hacer esto, Ensemble Forecasting, con diversos algoritmos. Evidentemente no está en Model Forest, en ese paquete de R, pero que es una técnica muy útil para modelizar, digamos, de una manera más robusta, utilizando más de un algoritmo y viendo dónde coinciden en las predicciones, por así decirlo, ¿vale? Y creo que con esto he dado un repaso razonablemente decente a todas las funcionalidades que tiene el módulo de distribución de especies en Model Forest. Y por supuesto quedo a vuestra disposición para cualquier otra pregunta. Pues nada, damos unos un minutino o dos para ver si os animáis o si os queda algo en el tintero. Mientras tanto, recordar que la sesión de mañana es a las 7, es de 7 a 8 y media, ¿vale? Que ahora os mandaré un correíto con los enlaces también para que los tengáis, con los enlaces que han estado facilitándose hoy. Y que si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, lo dicho, intentarlo indicar en la presentación, pues, o sea, en la encuesta que vamos a pasar, que se activa después. Y que no os quedéis con dudas y levantad la mano o escribir por el chat para que os puedan responder a cualquier cuestión. Mientras alguien se anima, simplemente quería dar unas indicaciones por si alguien interesa. Antes lo he mencionado, creo, un número razonable de observaciones para el archivo de presencias, este que introducimos aquí, puede ser pues unos cientos, así en un sentido muy vago, ¿vale? No es bueno introducir muestras que tengan miles de observaciones, a no ser que estemos a lo mejor trabajando a nivel mundial, pero para hacer esta modelización. Es bueno, 30 quizás sean demasiado pocas, pero unos 100, 200 suelen ser buenos. En el caso de que quisiéramos utilizar muchas observaciones, por alguna razón, yo recomiendo que utilicemos un porcentaje para su muestra de validación muy alto. De tal manera que el número de observaciones que se utilicen para entrenar sea de ese orden de magnitud, de unos 100, 100, 200, y que se utilice el resto para validar, es decir, poner a prueba realmente nuestro modelo, no hacernos trampas al solitario, poner muchas muestras sin entrenar, aplicarles el modelo y ver cómo funciona. Eso es, si el modelo funciona bien, eso va a funcionar bien, a pesar de que tengamos muchísimas observaciones sin haber sido empleadas en el entrenamiento. Y sobre los números de variables, pues como hemos avanzado antes, es peliagudo, pero bueno, introducir variables que estén muy, muy correlacionadas, a pesar de que los algoritmos tratan de lidiar con ello, pues no es buena idea, porque al final es información redundante. Han hecho alguna observación en el chat, pero así un poquito más para resaltar, es que José Frutos, que antes preguntaba por el tema de los datos climáticos y demás, dice que también le gustaría, si puede ser, ver algún ejemplo de cómo generar rasters climáticos. Rasters climáticos a partir de información bruta ya en rasters. Vamos a ver qué nos igual dice. Igual mejor que hablarnos, sí, más fácil. Si quiere que levante la mano, activamos micro y sí, te dice que efectivamente a lo que te estás refiriendo. A partir de rastres climáticos de variables mensuales es lo que estuvimos viendo ayer con la calculadora. Si lo que estamos es pensando en generar rastres a partir de información bruta, ostras, es un proceso ya muy peliagudo a lo que se dedican los climatólogos y los modelizadores de cambio climático sobre todo, y esos son los datos que proporcionan todos esos organismos que nos enseñó Valentín el primer día, que también nos ha explicado algo Eduardo, el IMET, el World Clim, etcétera, 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 hay muchísimos. No sé si he respondido a la pregunta. Dice, ahora mismo está indicando que bruta, creo que la observación que has hecho lo deja bastante claro, entonces, bueno, en fin, podemos ayudar en muchas cosas, pero siempre dentro de los márgenes
que se puede. Pero vaya, que en muchas de esas páginas de estos organismos que tienen datos publicados en la web, se pueden descargar rasters directamente. Rasters incluso vienen agregados ya por estaciones viene muchísima información. El único trabajo de SIG que realmente habría que hacer en muchos casos es calcular la media de series temporales para enero, la media de series temporales para febrero, etcétera, etcétera, de esas variables, y ponerlo en formato ASCII-UTM. Pero WordClean permite generar capas utilizables directamente en Model Forest de una manera bastante sencilla. Es un trabajo de SIG, digamos, de nivel medio, no es algo complicado de hacer. Bueno, no tenemos nada más, tampoco vamos a alargar si nadie pregunta nada. Lo dicho, mañana nos citamos a las 7 de la tarde, recibiréis un nuevo enlace, acordaros, que será con el que accederemos y nada más, cualquier observación, pues estamos a vuestra disposición, tanto a través de la encuesta, como si queréis escribir algún correo a formacion@forestales.net y yo se la traslado a cualquiera de los ponentes. ¿De acuerdo? Así que sin más, nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias. Así es, buena tarde, ¿vale? Gracias a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Mañana, pues. Adiós.